Muy bien, y en este caso recordamos que hace un par de semanas fuimos, estuvimos en vivo allí en la planta de tratamiento de líquidos cloacales en Las Talitas, ¿no? Así es, con la inauguración, con la llegada del presidente. Exactamente, y ahora han comenzado las tareas ya de las conexiones domiciliarias. Hoy nos visita el intendente de Las Talitas, Carlos Nájar, que está con nosotros. Bienvenido, intendente, ¿cómo le va? La verdad que acá mucho, excelente, porque cómo hemos sido recibido, café, algo para degustar acá, hasta agradecer. Pasta Frola, agradecer la posibilidad y de paso también comunicar un poco a la audiencia, que es mucha, y sobre todo allá en la ciudad de Las Talitas, lo que estamos trabajando, lo que estamos haciendo. Gracias a Dios no quedó solamente en un anuncio, porque veo que muchas veces inauguran, dejan pasar el tiempo, después la gente se olvida, pero aquí hay una propuesta muy interesante, es cumplir con lo que se comenzó en algún momento, y en este caso el último punto tiene que ver con los domicilios y las conexiones. Carlos, ¿cómo se va a proyectar esto? ¿Cómo se comienza con esto? En principio, la semana que viene estaremos viajando con el gobernador Juan Mansur. Nosotros ya esa propuesta la hicimos aprovechando la visita del presidente Alberto Fernández a las instalaciones de la planta de tratamiento, junto con gran parte de su gabinete, entre los cuales estaba el ministro Catopodis de Obras Públicas de la Nación. Y junto con el gobernador le expresamos la situación de que la obra tiene un alto impacto en la salud, en la infraestructura, sin duda alguna, pero lo que hay que también procurar es que esta obra sea de utilización de los vecinos. Ajá. Y dadas las características de la problemática económica y financiera que tiene hoy no tan solo el Estado, sino las familias talitenses y las familias tucumanas, las familias de la Argentina y mundiales, porque uno observa los números mundiales, lo que deja esta pandemia, y realmente es altamente preocupante la situación financiera y el impacto en la vida de la familia, está la posibilidad de buscar financiamiento nacional para las obras de conexiones domiciliarias. Ajá. Las redes están colocadas en las distintas calles, en las arterias del municipio, que llega hasta la acometida. La acometida es la derivación hasta la casa. Claro. Desde ahí, hacia la obra intradomiciliaria, queda por cuenta y cargo del vecino, del frentista, del beneficiario. Sí. Muchos de los cuales, debido a esta problemática, están imposibilitados a hacer estas erogaciones de dinero en estos momentos difíciles. Por lo tanto, estamos buscando, junto al gobernador, junto a Augusto Duraib de la SAT, esta situación, que es algo que ha quedado fuera de lo que es el convenio en la realización de obra, que es llevar el beneficio al vecino directamente. Uh-huh. Y dadas las características también de la situación de muchos barrios con mucha problemática social, hablando de los recursos escasos que están manejando, llevarle este beneficio que impacta no tan solo en la infraestructura, sino en la calidad de vida, es un servicio que no teníamos. Exactamente. Ahora, que si se consigue este dinero, porque es así, vamos a pedir dinero, se consigue, el vecino no tendría que pagar nada de la conexión, digamos, desde la vereda hasta el interior de su casa. Tendría el servicio activo, no debería pagar nada, en esto estamos trabajando. Ya hemos empezado a hacer algunas, pero son cupos muy chicos, en el barrio 447 viviendas, de 20 conexiones que estamos llevando adelante en días próximos, gracias al financiamiento que estamos consiguiendo y trabajando en forma articulada, provincia y SAT, o sea que esto ya dejó de ser un anhelo, es una realidad, y no tan solo esto, sino que si no lográsemos el financiamiento nacional, va a ser mucho más lento, pero vamos a seguir en una temática de instalaciones domiciliarias. Pero quiero anticiparle que el ministro Catopodis se vio muy interesado en realizar esta firma de convenio en la posibilidad de financiamiento de la misma. Dificulta un poco hoy la cuestión técnica en cuanto a que cada infraestructura domiciliaria es distinta. Claro. Algunos dónde son las excavaciones de pozos, cuál, si tienen o no tienen cámara, cámara séptica, claro, para realizar esta obra, lo cual hace variar los costos. Lo que vamos a hacer es llevar un paquete promedio para sectorizado, para de esa manera, con ese paquete promedio, en algunos se gastará menos, en otros se gastará más, pero de esa manera buscar el financiamiento. Ahora, Carlos, ¿se van a activar también lo que está relacionado puntualmente a la mano de obra, ¿no? Está el programa Más y Mejor Trabajo, se ha abierto una convocatoria para municipios y comunas. ¿También se hace lo mismo allí en Las Talitas para los jóvenes, las personas interesadas en sumarse a proyectos productivos de estas características? Estamos en este programa, es un programa de capacitación al que te refieres. Sí. Están abiertas las inscripciones a través de la Oficina de Empleo Municipal en calle 29 y 10 de aquellos jóvenes que necesitan insertarse, necesitan capacitarse. Ajá. Y además de esto, esta obra que acabamos de enumerar, como muchas obras, como son las que están dentro del programa Argentina Hace, en su fase 1 y fase 2, sí, en donde el municipio de Las Talitas, gracias a la... son los convenios que firma el gobernador con la venida del presidente, con sus ministros,
La Estalita está incluida. Esto abarcaría en este tipo de programa. La Argentina hace fase 1 y fase 2 aproximadamente 60 cuadras de adoquinado, sumados a que estas obras de financiamiento en cuanto a la realización de la obra de infraestructura necesaria para la instalación de la red de cloaca a la conexión domiciliaria, perdón, sí, también va a ser hecho y se va a manejar con cooperativas de trabajo. Y esto es un sistema. ¿Por qué elegimos, que es el pedido que nos hace el gobernador y el presidente, fue muy expreso en esto, que la obra pública sea generadora de beneficios, no tan solo al que le impacta, al frentista, sino también sea la generadora de mano de obra de trabajo. Claro. Nosotros allá en el municipio lo que hicimos fue, o lo que estamos haciendo, que ya lo tenemos muy planificado, nosotros tenemos una fábrica de adoquines privada, pero que es de la órbita del municipio. Al activar la obra de adoquines, ellos van a dar dentro de la órbita de su emprendimiento privado, sí, la posibilidad de generar puestos de trabajo. Y sumado a que la colocación de adoquines es una gran tomadora de mano de obra en forma intensiva, con uno observa... Qué rápido que laburan, los muchachos. Esos son, para que uno tenga una idea, porque muchas veces se cuestionó mucho a los programas sociales. Esa gente que está trabajando en este momento son gente de lo que implicaba el programa Argentina Trabaja, que fue después, cambió de nombre, fue el Hacemos Futuro, y que son incorporados a esta forma de trabajo que como municipio lo venimos manteniendo activo. Cuando hablábamos de hacerlo por administración, desde el inicio, esto implica los fondos públicos reactivando la mano de obra local, y esto sin duda alguna circunscribe a un beneficio de un círculo virtuoso del movimiento de la economía, porque cada uno de esos trabajadores, además de ser trabajadores y beneficiarios de programas sociales, ya no es un programa asistencial, sino que es con trabajo. Los recursos que cobran, que tienen, son volcados a la economía municipal, y eso produce ese círculo virtuoso de la inversión del Estado, y que llega a reactivar la parte privada también. Ahora, Carlos, bueno, uno ve el tema de la obra pública, cuando vos vas mejorando los espacios, les vas brindando desde un pavimento, iluminación, la conexión de las cloacas y demás, empezás a ver que hay otras oportunidades u otros proyectos que se pueden llegar a desarrollar allí en la zona. ¿Tienen algo pensado para proyectar o por lo menos para presentar? A ver si es que tienen... Una de las grandes... problemáticas, que cada problema tiene oportunidades, depende siempre de lo que es las administraciones y las gestiones hacia dónde se enfocan. El municipio de Las Talitas tiene una característica singular, que es un municipio del Gran San Miguel de Tucumán, y es considerado una ciudad dormitorio. Este concepto se basa en que mucha de la masa laboral en realidad trabaja fuera de lo que es el entorno municipal. A razón de eso, hicimos un trabajo ya con una planificación estratégica. Quiero agradecer a las autoridades de la UNT, a través de la Facultad de Ingeniería, de Planificación, pudimos hacer un trabajo pormenorizado. Dada esta característica, necesitamos un desarrollo de ciudad que es fruto de las características que deben tener todas las ciudades, que es algo que ya, hay que saber hacia dónde vamos. Sabemos que estamos lejos, pero caminar hacia donde lo que necesitamos. En Japón se utiliza una situación de que la vida laboral, la vida personal o el desenvolvimiento de la vida natural de las personas tiene todos los recursos necesarios dentro de los 400 metros alrededor de su domicilio. De su casa. De su casa, si bien es otra realidad donde tenemos población de mayor concentración, en menor espacio, pero ese concepto está, que tenés plazas, centros comerciales, cumplís tus trabajos ahí adentro, lo cual tiene muchísimos beneficios. Eso es lo que queremos trasladar hacia salvando las distancias, sabiendo hacia dónde vamos a ir. Es un proyecto muy ambicioso y queremos mejorar eso. A razón de lo cual ya estamos conversando, y le quiero agradecer al gobernador Juan Mansur, que se detiene a ver. Nosotros vamos a hacer visitas de obra, vamos a ver qué se está trabajando, pero luego nos juntamos siempre a diagramar, a conversaciones. Nos detuvimos en la intendencia para charlar de esta propuesta, y la idea es lo que es el ex Arsenal Miguel Díaz Cuénaga, un ambicioso proyecto de generar un mega emprendimiento habitacional con inversiones tanto público-privada y la instalación y radicación de empresas, bancos, centros comerciales. Ah, buenísimo. Que lo que tenemos que hacer ahora es ver la administración de las tierras. En eso seguramente va a ser... ¿Son del ejército argentino? Son del Estado, tiene ciertas características técnicas, por eso hay que revisarlo, porque eso fue...
En la época del proceso militar fue tomado a una familia en la cual, por eso hay algunas cuestiones técnicas de lo cómo ha sido el comodato que tiene la nación y cómo podemos, en virtud de esto, desarrollar ese emprendimiento. Son cuestiones técnicas que la idea es resolverla. Existe la predisposición del gobernador y juntos vamos a ir a presentar este proyecto. Y tendría los barrios, por ejemplo, que están hacia el norte de Las Talitas, que ha crecido tanto, como el barrio Gráfico 2, barrio Galicia, tendrían la salida hacia la Ruta 9 ya, ¿no? Directamente. Si uno observa, el predio que estamos hablando está ubicado sobre Ruta 9 y que lo cruza la circunvalación, tiene mucha accesibilidad y realmente el proyecto es tan ambicioso en cuanto a la construcción de ciudad que va a dar muchísimas oportunidades, va a generar fuentes de trabajo, no tan solo en la realización de infraestructura, sino después en la infraestructura privada que se radique ahí. Hablamos hasta de la posibilidad de que se construyan hoteles, porque son características también de la hotelería, en donde no hace falta estar dentro de la ciudad y comunicaría sectores sustancialmente con un gran potencial como es el Cadigal. Bien, excelente. Bien, perfecto. Bueno, felicitaciones, buena iniciativa, buen proyecto para esa zona. Bueno, buen viaje también con Mansur la semana que viene, Carlos. Esperemos que se pueda que la suerte concretar, nos acompañe y que se firme todo. Que se firme todo y que estos proyectos se cristalicen. Bien. Siempre soy de la idea de no plantear cosas irrealizables. Hoy lo planteo porque es un eje de gestión y un eje de ciudad que seguramente va a dejar plasmado cierto cimiento para las futuras administraciones del municipio y el crecimiento consolidado de ciudad, que es lo que faltó hasta aquí en el municipio, y debo hacer esa autocrítica, pero en la crítica siempre hay oportunidades cuando se quieren hacer las cosas. Bien, gracias, Carlos. Gracias, muy amable. Gracias. Bueno, muy bien, amigos.